Señoras y señores, desde nuestro estudio vamos a ofrecerles lo que fue la 21 edición del Trofeo Internacional Islas Canarias de Taekwondo, que se celebraba días pasados en el pabellón insular Rita Hernández. Con nosotros siempre, y como es habitual en los comentarios, se encuentra Segundo Cruz Pacheco, que es el vicepresidente de la Federación Canaria de Taekwondo y director de competición. Buenas noches, Segundo. Hola, buenas noches, José Luis. Pacheco para los amigos. Exactamente. Bien, bueno, pues estamos ya con el primer combate que les vamos a ofrecer. Es una de las finales, la final de absoluta masculino, menos de 58 kilogramos, que enfrentan a Sergio Llarena del gimnasio Orani con peto azul y a Sergio Cruz González del gimnasio Taegu de Tenerife. O sea, ahí lo tenemos a la derecha de las imágenes. Con peto rojo, el participante tinerfeño, y a la izquierda de sus imágenes, peto azul, el participante Gran Canaria. En principio se está viendo un combate de primer asalto un poco técnico. Ambos competidores se respetan en una final y al principio pues están tanteando a ver la capacidad de cada uno en cuanto a su reacción. Hay que resaltar, bueno, como decíamos en la anterior edición, la puntuación es electrónica, es simultánea. Cada juez de silla tiene un mando que, según vayan viendo los puntos que se vayan obteniendo ambos competidores, se van reflejando en un marcador electrónico, y ventajoso tanto para la competición, que la agiliza bastante, como para los competidores, que al momento están viendo si sus ataques o técnicas dan su fruto y por consiguiente obtienen buen resultado para ellos. Hay que resaltar que Sergio Llarena, para llegar a esta final, tuvo que pelear con Javier Segura del gimnasio Lee, y una vez obtenido esto llegó a semifinales y venció a Emilio Alemán del gimnasio Cunga. Por su parte, Sergio Cruz del Taegu obtuvo el pase a la final ganando a Gonzalo Baptista del Reino Unido en semifinales. Bien, ahí estamos ya en el segundo. Va a dar comienzo ahora mismo el segundo asalto. Y en la cual, pues en el primer asalto va teniendo una ligera ventaja sobre el competidor Gran Canario, el competidor del gimnasio Taegu, Sergio Cruz. Amagos, tanteo, ambos competidores se respetan, ninguno se decide a tomar la iniciativa en este segundo asalto. Ahí pueden recibir una amonestación de... Si es continua el hecho de que no hagan indicios por realizar combate alguno, el árbitro los puede amonestar perfectamente. Ahora ha habido un intercambio perfecto de banda al Chagui, tanto de uno como de otro. Ambos competidores a guardia cambiada, ninguno quiere dar facilidades al contrincante. Están actuando bajo lo seguro, intentar puntuar sin arriesgar.
mismo la ventaja es ligera a favor del ahora competidor mismo, Tinerfeño, ¿eh? Sí, ahora mismo la ventaja en cuanto a puntos es del competidor de Tenerife, Sergio Cruz, del Gimnasia de Gut, la cual ahí está, final de segundo asalto. Pienso que el competidor de Tenerife lleve una ventaja de 1 o 2 puntos respecto al competidor de Ignacio Orani, Sergio de Arena. Y ahora mismo se va a iniciar el tercer asalto. Acaba de entrar perfectamente un Vandal Chagui al competidor de Tenerife, lo cual el competidor rojo ha respondido perfecto con otro Vandal Chagui que ha impactado en el peto. Bastante animación en las gradas. Y como siempre, esta edición, bueno, pues no tiene que envidiar a ninguna de las anteriores. No, o sea, este año ha bajado un poquito lo que es la ligera participación, lo que es internacional y nacional, debido a que este año coincidía con el campeonato de España y con mucha una semana después de este campeonato se iba a disputar el campeonato de España de Copa Su Majestad el Rey. Muchos competidores pues se reservaban. Perfecto los ataques de Vandal, de Sergio de Arena y también de la respuesta del competidor de Tenerife, Sergio Cruz. El árbitro ahora acaba de pedir 1 minuto de tiempo para avisar a la doctora, puesto creemos que Sergio Cruz tenga un ligero corte en un labio, en un lance fortuito. Aquí la doctora tiene 1 minuto para solventar el problema que tenga ese competidor y se reanuda la competición. Pienso que ya aquí, a esta altura del combate, el competidor de peto rojo se siente sobrado. Pero el competidor de peto azul, de Gina Sorani, no termina de arriesgar. Perfecto, ahora también la respuesta de uno y otro haciendo los ataques de Vandal. Y acaba de terminar este combate, en la cual se le da ganador a Sergio Cruz, del Gimnasio Taegu de Tenerife. Bien, pues hacemos un pequeño alto, volvemos ya en un siguiente asalto. Ahorrador de electricidad Stanmar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. De nuevo, con imágenes del pabellón insular Rita Hernández, estamos con un nuevo combate. Este es el combate de la categoría absoluto masculino menos de 62 kilogramos que van a enfrentar a John Pérez de la comunidad de Euskadi con peto azul y a Francisco Yeray Pérez del gimnasio Hansu de Tenerife. A priori parece un combate bastante interesante. Recordar que Francisco Yeray acudirá al campeonato de España, de la Copa Su Majestad el Rey, pero en ningún momento se quiso perder esta cita del 21 Torneo Internacional Islas Canarias. Competidor de Euskadi, John González, para llegar a esta final tuvo que vencer a Guillermo Acosta del gimnasio Lee, para una vez llegar a semifinales vencer a Itami Espino del gimnasio Kunga. Por su parte, Francisco Yeray Pérez del gimnasio Hansu, para poder llegar a esta final se tuvo que enfrentar a Jacobo Blanco del gimnasio Orani y una vez llegado a las semifinales vencer a José Martínez del gimnasio Nuriana. Ambos competidores están recibiendo un kiongo por agarrarse, tanto uno como otro, y el árbitro los ha amonestado a los dos. Otra vez ha amonestado al competidor de peto rojo del gimnasio azul, Francisco Yeray, lo que le supone, con dos kiongo, un punto menos. Lleva la iniciativa Francisco Yeray, pero también el competidor de Euskadi responde perfectamente. El árbitro acaba de amonestar con un kiongo al competidor de Euskadi, con peto azul, lo que le supondría la resta de un punto, al igual que el anteriormente de Francisco Yeray. Acaba de terminar el primer asalto y demuestra una ligera ventaja del competidor de Euskadi, John Pérez, en este primer asalto. Ahí tenemos al entrenador de la selección de Euskadi. Y se inicia el segundo asalto. Acaba de recibir un golpe detrás del muslo el competidor de Euskadi. Ahora claramente se ha visto que ha tratado de rehuir el combate, pero anteriormente en un lance del combate he podido recibir un golpe en el empeine, lo cual ahora mismo la doctora le está ayudando a solventar este trámite de dolencia.
ese que se recupera el competidor de Euskadi, John González, y de nuevo se reanuda el... Exactamente, el árbitro lo ha amonestado porque ha visto que se ha tirado perfectamente, ha rehuido el combate y se ha echado al suelo. Si te das cuenta, José Luis, en este combate perfectamente se puede ver que cada competidor, cuando realiza una técnica y llegan a hacer el clinch, ambos dirigen la vista hacia el marcador electrónico para ver si han dado punto o no, que les ayude a llevar a cabo sus técnicas y si estas han llegado a su objetivo de sumar puntos. Perfecto, Aaron Vandal, el competidor de Euskadi. Competidor de Jasú tampoco se arruga. Intercambio perfecto de golpes. Y el árbitro vuelve otra vez a amonestar al competidor de Peto Rojo por agarrar. Este último lance de este asalto está un poco trabado. Otra técnica. El árbitro le amonesta, le dice verbalmente que no se salga de los límites de combate. Final de este segundo asalto, y lo cual conlleva que el competidor de Euskadi tiene su marcador a su favor. En cuanto a puntos y deducciones, a continuación se va a reanudar el tercer y último asalto de esta categoría absoluta masculino menos de 62 kilogramos. El árbitro amonestará ahora al competidor verbalmente de que no revive el combate. Decir que hay tres jueces de silla con los mandos de los marcadores electrónicos. Y para que un punto suba al marcador, como mínimo dos jueces tienen que haberlo visto y darlo por bueno. Ahí está haciendo las indicaciones. El casco tiene que estar bien sujeto. Bien sujeto. A pesar de lo aparatoso de este deporte, normalmente... Pacheco, no hay lesiones graves, ¿no? No, el riesgo de lesiones es ínfimo. O sea, no hay tanta aparatosidad. Lógicamente los empeines sufren mucho, las rodillas por los contactos que hay y todo, pero a pesar, en comparación a otros deportes, pues los riesgos de lesión cada vez son menores. Lesiones tendrán que haber, puesto que hacer un deporte de contacto, algo tiene que quedar y algo tiene que haber, pero que en comparación a otros deportes es mucho menos, más leve. Y el árbitro que va a ver el tiempo. Se acaba de ver ahora en el marcador que el competidor de Euskadi va ganando al competidor de Tenerife con Peto Rojo por 15 puntos a 9. El tiempo está cumplido ya.
Con lo cual el tiempo ya se escucha. Está jugando a su favor y ahora pues tratará de llevar el combate a su ritmo. Tiempo cumplido. Y lo que nos denota que se le dará ganador al competidor de Peto Azul. Ahí está, John González de Euskal. Bien, pues nos vamos a un siguiente combate. Hacemos un pequeño alto y de nuevo volvemos enseguida. Estamos de nuevo en este pabellón insular Rita Hernández, en este encuentro, en este combate, cadete femenino. Cadete femenino de menos de 41 kilogramos, que van a enfrentar a Jennifer Galván del gimnasio Lee con peto azul y a Nuria Mezcua de Euskadi con peto rojo. El árbitro ha llamado a los dos competidores, a las dos competidoras. Y en breve se iniciarán los combates. Y se les permite ir con una... En esta categoría juvenil, como podrán comprobar, y a diferencia de los otros combates que hemos visto, la nueva reglamentación de las categorías cadete, entre las protecciones a tener en cuenta para los competidores, se les permite llevar unas botas que protejan los empeines y un casco, aunque la competidora de Euskadi no lo lleve, pero la competidora de peto azul, Jennifer Galván del gimnasio Lee, lo lleva y es una mascarilla que protege a la zona de lo que es la cara. Con ello se evita que se hagan mucho más daño que lo que se puedan hacer en las categorías superiores como la absoluta, estos competidores, y no sufran pues bueno las consecuencias, lesiones que con ella pudieran acarrear. Esta es una de las normativas que se ha puesto últimamente para estas categorías cadetes, tanto en masculino como en femenino. Bueno, se las ve con bastante... Se las ve con bastante dinamismo. Sí. Ambas no se arrugan, van a por todas, aunque al principio se estudian un poquito, pero a la hora de pegarse, pues bueno, no tienen miedo ninguna a la otra. Hasta ahora lo que hemos podido ver, la competidora de Euskadi está llevando la ventaja tanto en iniciativa del combate como hasta ahora en el marcador. Y acaba de terminar el primer asalto. ¿El tiempo es el mismo para los cadetes o menos tiempo los asaltos? Los asaltos de los cadetes son de minuto y medio. Recordarles que para llegar a esta final, Jennifer Galván tuvo que pelear en semifinal con Irán Buloch del gimnasio Kungan, y Nuria Mezcua, para llegar a esta final, tuvo que vencer a Paula Acosta de Andalucía. La competidora de Euskadi, cada vez que hace un ataque, lo hace con contundencia sobre la competidora del gimnasio Lee. Totalmente, la competidora de Euskadi lleva totalmente la iniciativa, tanto en el combate
como las técnicas que está desarrollando, y a nivel de marcador, pues lo está solventando con bastante fluidez, dado que muchos de los golpes que realiza sobre la competidora de peto azul llegan a impactar al peto. Acaba de sufrir un golpe bajo la competidora de Euskadi. Se reanuda este asalto. Este segundo asalto lo está llevando con bastante bastante diferencia la competidora de Euskadi sobre la competidora del gimnasio Elí. Denoto que la competidora del gimnasio Elí tiene mucho respeto. Los ataques que llega a realizar no son nítidos, no llegan a impactar sobre la competidora de Euskadi. Y esta aprovecha esa distancia para realizar sus contras. Se va a reanudar el tercer asalto de este combate, categoría femenino, menos de 41 kilogramos. Sobre todo en estos últimos asaltos, la competidora del gimnasio Lee, bueno, se la ha visto más como retraída, ¿no? O sea, sí, le tiene bastante respeto a la competidora de Euskadi. No tiene miedo, pero sí va con bastante respeto. En cambio, la competidora de Euskadi se ve que está más curtida en este oficio del combate, más experimentada. Se van consumiendo. Se va consumiendo el tiempo. Y bueno, las diferencias se van acrecentando a favor de la competidora de Euskadi. El árbitro ha tomado un minuto para que la competidora se ajuste el cinturón. Se reanuda este asalto. Y tanto una como otra, se sabe cómo va a terminar. Pero aún así, ninguna se arruga. Las amonesta el árbitro de que no, verbalmente, para que no se empujen. A punto de terminar ya este combate. El árbitro ayuda a la competidora roja de peto rojo a ajustarse el peto que se le había soltado. La competidora de gimnasio Lee no encuentra la distancia para la hora de realizar sus técnicas. Ahí está. Final de este combate. Y se le da ganadora a Nuria Mezcua, de la comunidad de Euskadi. Bien, pues con este resultado nos vamos a otro combate. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio.
pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Un nuevo combate femenino en categoría también cadete. No, esta es categoría infantil. Esta es categoría absoluto. Femenino, menos de 47 kilogramos, que van a enfrentar a Patricia Santana del gimnasio Kungan con peto azul y a Irene Medina del gimnasio Doxuri con peto rojo. Y al verlas tan pequeñitas pensé yo que son de todas formas competidores muy jóvenes, ¿no? Sí, son competidores jóvenes. No obstante, Irene hace ya un par de años es categoría absoluta. Recordar que Irene, a pesar de ir ahora al campeonato de la Copa Su Majestad el Rey, no tampoco se le quiso perder la cita, esta cita al torneo internacional de Islas Canarias, y lo solventó perfectamente. Por sorteo le tocó llegar a la final directamente, a lo que la competidora del gimnasio Kungan, Patricia Santana, tuvo que pelear en semifinales con Candelaria Bordón del gimnasio Coliseo, a la cual ganó. Ambas competidoras ahora con bastante respeto, tanteando una y otra. Ninguna quiere llevar la iniciativa. Irene Medina tiene bastante experiencia respecto a Patricia Santana, que se labura un porvenir bastante bueno, porque creo que es todavía es bastante joven. El árbitro amonesta a ambas competidores con un kiongo por la pasividad a la que estaban sometiendo el lance de este primer asalto. El hecho de que las amonestaran las ha hecho recapacitar e iniciarse al ataque, tanto una como otra. Acaba de terminar el primer asalto, mucho tanteo. Ambas competidoras tienen un kiongo por su pasividad y esperemos que en este segundo asalto esté un poquito más animado. Ahí están de nuevo las dos competidoras. El peto rojo, Irene Medina, del Doxuri. Y el peto azul, Patricia Santana, del gimnasio Kunga. En este segundo ya ha empatado perfectamente un balde de la competidora roja sobre la competidora de peto azul. Aquí juega un poco la experiencia. Irene Medina no se quería perder esta cita, teniendo un campeonato de España a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y bueno,
su experiencia pienso que aquí le está indicando de arriesgar lo necesario para vencer a Patricia Santana, no arriesgar demasiado, simplemente lo justo, para tratar de llevarse este combate, esta final. Hay que recordar que este torneo internacional en las Canarias cumple la 21 edición. Yo creo que todo un éxito de la Federación Canaria de Taekwondo, que lleva organizándolo y que ha podido cumplir 21 años de forma ininterrumpida, y bueno, en esta ocasión en el pabellón insular Rita Hernández. Yo creo que la Federación Canaria, bueno, hay que hacer un monumento. Ah, sí, porque como están los tiempos, aguantar 21 años este torneo internacional es un clásico ya a nivel ya no solamente nacional sino internacional, dado que coincidió esta fecha con el campeonato de España, y justo esta fecha también pues habían otros torneos no solamente a nivel nacional sino internacional, amistosos, pues coincidieron, como he dicho anteriormente, la fecha y no se pudieron dar cita. Hay que decir que también este torneo ya es válido para el ranking. Sí, ya se espera que ya el año que viene sea puntuable para el ranking. Con lo cual se contará con la selección española. Exactamente, a ver si se puede contar con ella, y eso indica que la gestión que está realizando el presidente de la Federación Canaria, Ángel Octavio Ojeda, a nivel de esta competición, de este torneo, pues hace que los logros y la constancia llevada durante todos estos años con este torneo pues se llegue a catalogar como para el ranking. Bien, ahí está este último asalto. La ventaja es claramente de la competidora de peto rojo, Irene Medina, de gimnasio Doxuri. He dicho anteriormente que está arriesgando lo justo y lo necesario, y está solventando el combate con bastante tranquilidad. Patricia Santana ve que está por debajo del marcador, intenta acortarlo. Pero no es fácil teniendo una competidora adelante como Irene Medina. El árbitro ahora está consultando si ha habido punto o no en este lance, a lo cual se ha visto que un árbitro ha dicho que no y dos que sí, para que este punto suba al marcador. Él lo hace constar en la mesa central y ahora se reanuda el asalto. Tiene que haber mayoría, lógicamente, ¿no? Exactamente, para que un punto suba al marcador, al haber tres jueces de silla, como mínimo dos tienen que ver el punto. Y el margen de tiempo de pulsación pues cortísimo. Si se pasa ese margen ya no hay cabida en el ordenador para que ese punto suba. Patricia Santana tanteando a Irene. Perfecto el mando a la hora de Irene sobre Patricia. Una técnica no termina de coger la distancia la competidora de peto azul, por lo que no llegan a tener éxito en cuanto a su objetivo. Acaba de terminar este asalto y se le da ganadora a Irene Medina del gimnasio Doxuri con peto rojo. Bien, pues, como no, vamos a otro asalto. Perdón, a otro combate. Thank you.
pabellón insular Rita Hernández, otro combate femenino absoluto. Absoluto femenino de la categoría menos de 51 kilogramos, un combate que promete. Enfrentan a Gara Méndez del gimnasio de Luriana de Tenerife con peto azul y a Ainara Sánchez de la comunidad de Euskadi con peto rojo. Ahí ya el árbitro que llama a las dos competidoras al tatami. Por sorteo entró directamente en la final la competidora de Euskadi, Ainara Sánchez, a lo que Gara Méndez, para acceder a esta final, tuvo que ganar en semifinales a Jessica González del gimnasio Hansu de Tenerife. Ambas competidoras en este primer asalto, como de costumbre, tanteando. Acaba de impactar un vándal chai de la competidora de Tenerife sobre la de Euskadi. De inicio vemos que la competidora de peto azul está llevando una estrategia de contención, una estrategia de contra, esperando a que la competidora de peto rojo de Euskadi lleve la iniciativa para ella poder contrarrestar. La iniciativa la lleva la competidora de Euskadi, pero no ha llegado ninguna técnica clara sobre el peto de la competidora azul, con lo que terminó el primer asalto y ahora en breve comenzará el segundo. Ahí están las dos competidoras en este segundo asalto. Ahora mismo está muy igualado, ¿no? Ahora mismo está igualado. Como he dicho anteriormente, la iniciativa la lleva la competidora de Euskadi con peto rojo, pero todavía no ha llegado a impactar claramente sobre el peto de la competidora de peto azul. Acaba de llegar ahora un vándal al peto y se ve claramente que Gara Méndez con peto azul está actuando a la contra. Acaba de entrar perfectamente un twitch agi de Gara Méndez sobre la competidora de Euskadi. Con lo que estamos viendo, la competidora de Euskadi, peto rojo, está llevando toda la iniciativa del combate, pero no está siendo acertada en sus técnicas, con lo que eso lo aprovecha Gara Méndez, que está peleando a la contra, para obtener su fruto y llegar claramente a impactar sobre el peto de Ainara Sánchez. No termina de coger la distancia de la competidora de Euskadi.
El árbitro amonesta verbalmente a la competidora de peto azul para que no salga intencionadamente, advirtiéndole que la siguiente. Ahí está, final del segundo asalto. En este segundo asalto, la ventaja es para Gara Méndez del gimnasio Nuriana. Y empezamos con el tercer y último asalto de este combate. En el tema de los cinturones, Pacheco, ahí no hay nada que contener. Cinturón de diferente color, que lo que se mide son las categorías y... Exactamente, normalmente se suele tener en cuenta que los combates lo realicen cinturones de máxima categoría, o bien marrón o bien negro. Lógicamente eso hace que el competidor, pues bueno, ya esté formado con unas mínimas nociones de combate, lógicamente puesto a los entrenamientos de su maestro. De Euskadi se ve por debajo del marcador. La competidora de Tenerife, Gara Méndez. Ahora el árbitro la ha amonestado con un kiongo por rehuir el combate intencionadamente. Pero hasta el momento su técnica, su estrategia de ir a la contra sobre su adversario le está dando fruto. En este tercer asalto no va a cambiar. Y lo que va a intentar es mantener esa distancia en el marcador que le permita ir con soltura. Acaba de entrar un Vandal Chagui muy bueno al peto de la competidora roja justo cuando acaba de terminar este tercer asalto de este combate. Se le da ganadora a Gara Méndez del gimnasio Nuriana. Bien, ahí tenemos a Gara Méndez y, bueno, seguimos un nuevo combate. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. We'll be right back.
estamos ahora en un combate de categoría cadete masculino en menos de 37 kilogramos, que van a enfrentar a Samuel González del gimnasio Hansu con peto azul y Carlos González del gimnasio Hansu B con peto rojo. Ambos competidores son del mismo gimnasio, han doblado en este peso y, como nota a resaltar, ambos competidores son hermanos. Y tienen al mismo profesor, ¿no? Al mismo profesor. El padre. Y curiosamente es su padre, Francisco González. Resaltar que Samuel González del Hansu, con peto azul, es el actual campeón de España en esta categoría cadete. Y su hermano, Carlos González, que quiere seguir los pasos de su hermano Samuel. Se podrá ver en este combate, aún siendo hermanos, ninguno de los dos arruga, los dos lo quieren hacer bien, sobre todo con mucha deportividad. Hombre, se ve que el competidor de peto azul se le ve más, con más experiencia. Sí, sí, no cabe duda de que el ir a un campeonato de España, codearte con competidores de diferentes comunidades, ser campeón de España, eso te hace, te estimula en todo. Te hace coger visión de combate, fortaleza, rapidez, agilidad, de todo. Samuel se ve superior sobre Carlos. Y vemos al padre detrás. Ahí, ¿no? En el fondo de la pantalla vemos a su padre. Me imagino que aquí el corazón estará dividido por los dos, ¿no? Hombre, yo me imagino quién va a ganar aquí, quién ganó aquí en este combate. No cabe duda de la superioridad de Samuel. Su hermano lo quiere hacer bien, no se arruga ante nada. Y bueno, eso lo estimula para con afán de superación. A esta altura del combate ya lleva una diferencia bastante holgada Samuel sobre Carlos. Ha impactado dos bandas ahora mismo. Pero por lo que se está viendo ahora mismo, Carlos estará pensando ganar, pero lo vas a tener que sufrir. Ahí están los dos hermanos. Bueno, ninguno de los dos arruga. Además, se emplean con contundencia, no rehuyen el combate ni uno ni otro. Acaba de terminar este segundo asalto. Hay clara diferencia en el marcador respecto a los puntos.
Samuel Competo Azul lleva bastante ventaja sobre Carlos Competo Rojo, pero eso no quita para que Carlos haga sudar bastante y de lo lindo a su hermano. Y que piense, me vas a ganar, pero tienes que sudar el doble para poder asaltar con la victoria. Tercer y último asalto. Saludo de cortesía. Y bueno, aquí tenemos la paradoja. A su padre en el fondo. Y todo padre que no quiere que sus hijos y los hermanos se peleen, pues aquí los tienen. En el ámbito más puro y deportivo. Descargan adrenalina y no tienen problemas en casa. Eso es lo mejor que hay, es hacer deporte. Exacto. Y en este caso practicar el taekwondo, que es un deporte, ahí lo tienen, muy deportivo, muy caballeroso. Porque eso del saludo es primordial, ¿eh? Sí, el saludo inicial en taekwondo es primordial, pero después el darse el toque, el choque de palma de mano denota una nobleza por ambos competidores muy grande. Estamos en los últimos compases de este tercer asalto. Tiene problemas con el peto el competidor rojo. Y una vez que se lo ajusten, dos bandas más han entrado en el peto del competidor rojo y acaba de terminar este tercer asalto, en la cual se le dará ganador a Samuel González del gimnasio Hansu, Competo Azul. Ahí está. Alzando su mano. Un buen humor por parte de los dos y cómo no, seguimos viendo más combates. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Estamos ya en el último combate de este, el último combate que le vamos a ofrecer en esta 21 edición del torneo Islas Canarias. En su categoría cadete masculino, en menos de 49 kilogramos, que van a enfrentar a Dailo Denis del gimnasio Orani, que va a estar con peto azul, y a Corán González del gimnasio Kungan con peto rojo. Yo creo que podemos ir aprovechando y dando ya clasificaciones. Aprovechar que en la categoría absoluta masculino, primer clasificado fue el gimnasio Hansu de Tenerife, el segundo clasificado fue el gimnasio Orani, el tercer clasificado fue el King Galdar y cuarto clasificado fue el Reino Unido. En la categoría femenina absoluta, la primera clasificada fue la comunidad de Euskadi, la segunda el gimnasio de Oxuri, el tercero el gimnasio Hansu de Tenerife y el cuarto el gimnasio Orani de Las Palmas. Y en esta categoría cadete, en su categoría masculina, quedó primer clasificado el gimnasio Coliseo de Las Palmas, segundo el gimnasio Kungan, tercero el gimnasio Hansu y cuarto el gimnasio de Oxuri. En su categoría femenina quedó primera clasificada la comunidad de Euskadi, la segunda Andalucía, tercero el gimnasio Orani y cuarto el gimnasio Nuriana de Tenerife. Y ahí ha recibido un golpe, pequeño golpe en la pierna el competidor del gimnasio Kungan, a Corán González. En este combate se le nota bastante experiencia a Dailo Denis del gimnasio Orani con peto azul sobre su contrincante, a Corán González del gimnasio Kungan. Envergadura física también. Envergadura, bastante más alto Dailo Denis del gimnasio Orani con peto azul. Lleva la iniciativa total de combate el competidor azul. El árbitro acaba de amonestar con un kiongo por agarrar al competidor de peto rojo. Un vándalo que acaba de entrar en el peto del competidor rojo. El árbitro lo amonesta verbalmente para que no salga intencionadamente. Y bueno, se ve clara superioridad. Competidor de peto azul acaba de impactar de lleno un vándal al centro del peto. El árbitro lo está haciendo una cuenta de protección. Yo creo que le ha hecho bastante daño. Y va a terminar este. Le ha hecho bastante daño. Este combate. Le ha hecho bastante daño al competidor rojo. El árbitro dice que no puede seguir. Pues. Y me da que esto acaba de terminar. Con la victoria. A esperar. Ahí ya los manda al centro del tatami. Y ahí está. Vencedor. Ulises Denis. Dailo Denis del gimnasio Orani con peto azul. Bien, pues segundo grupo Pacheco. Lo que respecta a nosotros hemos terminado. Ahora les dejaremos con la exhibición de los niños del gimnasio Kungan y demás imágenes. Bueno, pues yo creo que ha sido todo un placer tenerte aquí y ver todo este espectáculo. Muchas gracias a ti por volver a tener la gentileza de que todos los aficionados del taekwondo pues puedan visionar este espectáculo desde aquí.
Pues gracias, Segundo Cruz Pacheco, vicepresidente de la Federación Canaria de Taekwondo, y nosotros, bueno, pues les dejamos con esa exhibición del gimnasio Peña. Hasta siempre. Gracias. Para los alumnos, el Ignacio Tunga.